Hola a todos, soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien, amigos. No me quiero enrollar más y vamos ya con ese tercer episodio de Barbacoa. Vamos a ver qué nos depara la cosa. Y nada, estoy nervioso, esta serie cada vez pinta mejor. Y nada, muchas gracias por todo el apoyo, sois enormes. Reventad el botón de likes, suscribiros si no lo estáis. Y nada, vamos allá, continuemos. Ya sabéis que estamos jugando esos partidos de instituto para llamar la atención de grandes universidades, de grandes agentes y luego poder dar ese paso para ir a la mejor liga del mundo a hacer historia. Barbacoa, mirad qué fornido está, mirad qué bonito está, cada día está más ancho, más Zion Williamson. Oh, man. No juego al final. Oh, man, no juego, ¿eh? Al final no juego, yo pensaba que iba a jugar, pero nada de nada, ¿eh? Madre mía. ¿Qué va a hacer mi equipo sin la estrella titular? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué pasa? Que lo estamos haciendo mal, ¿no? De momento parece ser que estamos jugando mal, mi cara lo dice todo, estamos tristes, mi equipo no está haciendo nada, parece un equipo ahí de segundos, de veteranos, segundos del barrio. Vaya, madre mía, vaya desastre de equipo, ¿eh? Vaya desastre de equipo, ¿eh? ¿Cómo estamos? Nada. Quitas a Barbacoa y... es como los Cleveland Cavaliers cuando estaba LeBron James solo, ¿no? Quitabas a LeBron de ese equipo y era lamentable. Con LeBron James llegaron a las grandes finales de la NBA que perdieron 4-1 contra... No, 4-0, perdón. 4-0 contra San Antonio Spurs, que Tony Parker fue MVP de las finales. Fue el primer europeo de toda la historia en ganar ese prestigioso premio. Pues lo mismo, quitan a Barbacoa de aquí y es lamentable eso. Tengo como unos pelos aquí blanquitos, ¿no? En la nariz, si te fijas. Barbacoa tiene un estilazo considerable, ¿eh? Bueno, creo que nos están dando una paliza importante, ¿eh? Entrar en el partido, pero ponerte en riesgo para el torneo de invitación. No entrar, ¿qué hago? No entrar en el partido y estar al 100%. ¿Qué hago? No sé qué hacer, me he bloqueado. No he apretado nada. Voy a jugar, pero si no apretaba nada, en teoría no jugaba, ¿no? En teoría si no apretaba nada no jugaba, ¿no? Yo he entendido que si no apretaba nada, no jugaba. ¿Que me voy a lesionar? ¿Hay que controlar la rodilla? No, hombre, no la líes. No te hagas el valiente, por favor. No te hagas el valiente. Pero yo no he apretado nada. Yo pensaba que sin apretar nada ya significaba que no ibas a jugar, ¿no? No sé, amigos, lo veo todo un poco... No sé, amigos, no sé. Vamos allá, no sé qué va a pasar. Vale, pero si estoy cojo. Si no puedo ni correr. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo voy a jugar así, por favor? ¿Cómo voy a jugar así? Pero si no... Madre mía, me quiero hacer el héroe y me voy a lesionar. Me voy a lesionar y va a ser un desastre. Madre mía. Vale, me voy a arrepentir. Espero que no, ¿eh? Espero que esto esté hecho de una manera en la cual todo vaya bien. Vamos perdiendo de 10 puntos. Este partido es tan importante. ¿Qué nos estamos jugando, por cierto? ¿Qué nos estamos jugando? No tengo ni idea. ¿Qué es esto? No sé qué es. Bueno, si voy lesionado, no puedo ni correr. ¡Vamos allá! ¡Hala! No puedo hacer nada. Voy cojo. Estoy manco. Madre mía. Para mancos mis compañeros, ¿eh? Venga, rebote. Eso es. Corre. Bueno, no puedo correr. No puedo correr, mi sprint es lamentable. Pero a pesar de esto, con mi cuerpo... Oh, casi. Pero no puedo correr, ¿eh? Me da buen tapón. No. Llega. ¡Buah! Taponazo, eso era taponazo. Corre. Vamos, amigos. No puedo correr. Me tendré que frenar en seco. ¡Oh! ¡Qué bonito! Dame el 3. ¡Oh, no! Mira, todo el rato estoy ahí con molestias, ¿eh? Esto va a acabar mal, amigos. Aguantamos. ¡Ah, no! Vamos a intentar otro triple, otra jugadita. Vamos a ver. Venga, ya estás. Desde aquí no fallas. Easy, qué fácil lo hago, ¿eh? Pero cada vez que lanzo estoy ahí tocándome la rodilla, ¿eh? En plan, aquí no funciona bien la cosa. Y ojo la rodilla, ¿eh? Porque como empecemos ya a tener problemas en la rodilla a esta edad tan temprana, nos augura un mal futuro, ¿eh? En la NBA. Los scouters se van a echar para atrás. Los equipos dirán, nada de nada, ¿no? Porque tenemos aquí un jugador muy bueno, pero con tendencia a lesionarse. Y eso no nos interesa, ¿eh? No llego, no corre nada. Este jugador está lesionado. No corre nada. Mira, ya estás. Aprovecha tu cuerpo. Ah, por favor. Confiemos en Barbacoa, va. Barbacoa se crece ante las adversidades, ante los problemas. Eso es, gran robo. ¿Hago el mate o no? No, que va, que voy a hacer el mate. ¿Me paro en seco? Oh, demasiado bonito habría sido. Vamos, bien. Venga, va, amigos. Hombre, ya que salgo al menos ha vuelto la mosca. Hay una mosca en mi habitación que lleva aquí una semana. No sé cómo sobrevive, ¿no? No sé, tal vez... eso era borrazo. Tal vez de algún macarrón que me haya caído por aquí. Alguna sobra, no lo sé, pero... Curioso, curioso. Venga, va, amigos. Venga, venga, ven. Nos paramos en seco. Esto es. Ah, por favor, esto era canasta. Claro, es que no quiero forzar a entrar a canasta teniendo en cuenta que estoy tocado. Por lo tanto, debo utilizar más mi tiro, ¿no? Y aquí en defensa... ¡Vámonos! Vaya borrazo. Cómo me gusta hacer tapones, ¿eh? Si hacéis tapones, ya sabéis que en la vida real, ¿eh? La sensación que os da eso, ¿no? De superioridad, de... ¡Oh! Vale, buena. Va, con calma. Bueno, de 8 puntos vamos perdiendo. Tampoco podemos llevar tanta calma, ¿eh? ¡Oh! ¡Ah! Vale, buena. ¡Ah! Mira, ya estás. Imparable. Vámonos. Oye, 9 puntos, 4 rebotes en nada, en pocos minutos, ¿eh? Se me ve contento, se me ve bien. Eso me da esperanza, ¿eh? Ahora sí que hago saltos y tal, pero... no las tengo todas, ¿eh? Esa cruz que significa lesión me tiene un poco intrigado. Va, rebote, vamos al rebote. Dámelo a mí, por favor. Yo hago de base, también estoy viendo. Hago un poco de todo, ¿eh? Mira, imparable. Va, que le saco 5 centímetros. Bueno, 5. Le saco 5 cabezas a ese pequeñín. Tendrán que inventar la lección 0 del draft. Es decir, no pick número 1, pick número 0. Barbacoa está por encima del pick número 1. ¿Qué intenta este buen hombre? ¿Qué intentas? ¿Por qué me defiende este hombre si le saco 5 cabezas? Voy a postearle, pero es que no lo entiendo. No, y no lo puedo mover, ¿no? No lo podré mover, ¿no? Ah, por favor. Madre mía, y termino fallando. Debe ser el hijo de Marcus Smart, ¿no? Que ya sabéis que Marcus Smart defiende a la perfección a pivots. Defiende muy bien a los pivots. Les aguanta muy bien el contacto. Es una pasada, ¿eh? Lo de Marcus Smart. Es una pasada. 8. Ah, no, que eran décimas. Ah. Minuto 58. Un minuto 58. Perdemos de un puntito, ¿eh? Vale. Hay partido. ¿Defendemos o atacamos? Defendemos. Vamos, amigos, con calma y concentración. Cada vez corro menos, lo estoy notando, Cada vez corro menos y esto no me gusta. No, vete. Esta defensa vale oro, Importante que no noten aquí y luego anotar nosotros, para ponernos por delante del marcador. Va, por favor, eso no entra. No, hombre, no. Este es el hijo de Kyrie Irving, ¿no? Haciendo esos rectificados. Venga, va, balón al capitán. Bueno, no sé si soy el capitán, pero debería serlo, ¿no? Va, ya estás. No, hombre, no. Aguanta. Bien ayudado. Va. Sin faltas. Vamos. No tira. Muy buena defensa. Venga, apretamos. No le dejes. ¿Pero quién le está defendiendo? Por favor. O sea, me estoy jugando mi salud para perder. Como perdamos este partido... Madre mía, Me enfadaré. Ven. ¡Vámonos! ¡Sangre fría! ¡Clutch! ¡Game time! Va. Oye, la defensa más importante de lo que llevamos de carrera, ¿eh? Esta defensa es clave. Que falle. Vale. Corre. Dame. Me la juego, ¿eh? ¿O qué hacemos? Podemos hacer... ¿Vamos a por un triple? Si lo vemos claro, voy a por un triple, ¿eh? Si lo voy claro, voy a por un triple, ¿eh? Hazme un bloqueo mejor, por favor. No, hacemos un... Vale, ya estás. Anota, por favor. Vale. Bueno, hemos perdido bastantes segundos. Estaba ahí dudando si hacer un triple o no. Va, amigos, esta defensa vale oro, ¿eh? No hagas falta ya. Ah, no, claro, que son 35 segundos de posesión. Nada, bien hecha. Bien hecha, cierto es. Falla, por favor, falla. Ah, falla. Buah, vamos a triple, ¿eh? Amigos, vamos a triple. Barbacoa está hecho para esos grandes momentos. No le va a temblar el pulso. Vale. Ven, dame el balón. Vamos aquí, que creo que es una zona bastante buena mía. No, tendremos que agotar la posesión un poco. No les quiero dar... No sé si va a salir bien esto, Tengo miedo. Sube ya. Porque... Buah, no sé qué he hecho. Me la he jugado. Dame el balón. Dame el balón a mí, por favor. No, hombre, no. Qué desastre. Bueno amigos, hemos perdido este encuentro. La parte positiva es que al menos he hecho buenos números, buenas estadísticas, y he demostrado a la gente, a los scouters, que lo doy todo por el equipo. Aunque esté lesionado, lo voy a dar todo. Siempre y cuando exista una mínima posibilidad para jugar Barbacoa, va a salir a darlo todo. Tiene gran corazón, es un guerrero. Y oye, estando lesionado, 14 puntos, ¿eh? Esto a la NBA le gusta, ¿eh? Le gusta. Balón en el draft, ¿voy subiendo o no? A ver qué se cuentan por aquí. Oye, voy muy cojo, ¿eh? Voy muy cojo, ¿eh? Ha sido épico, hombre. Hemos perdido, pero eres un luchador. Eso es. Thanks, Arch. Al final confiamos o no en Arch Baldwin, sí, ¿no?